Siempre les narro mangas bien raros. Y hoy no pienso fallarles. Así que imagínense tener un poder. Que yo sé, un poder. Eso qué verga tiene de raro. Pero imagínense que son capaces de poder escuchar el pensamiento de las... ¿Cómo lo digo sin que me desmoneticen? Imagina poder escuchar el pensamiento de las... Sakurada, nuestro prota, pudo escuchar hablar a los pectorales femeninos. Por este pinche poder, él nunca pudo entablar una conversación con una mujer. Y nunca pudo salir con una, menos coronar. Él no es un rehén del placer y la lujuria como nosotros. Escucha las voces por todos lados, hasta en el pinche nopor. Solo hay una forma en la que él no logra escucharlos: en fotos. Así que él se convirtió en fotógrafo. Pero el cabrón solo hace fotos de pectorales. Desde varios ángulos, él puede capturar su suavidad, sus ángulos. Y yo solo estoy narrando, eso es lo que piensa el prota. Y así es como le llega un chingo de trabajo. Y es conocido como el gran fotógrafo de las tramas. Kumeko-chan es la asistente del prota. En una comida con sus amigos, ellos están platicando sobre el trabajo, de cómo trabaja con el fotógrafo que aumenta el 50% de las ventas de cada idol a la que le hace una sesión. Y un tipo todo random le pregunta que si este tipo de fotógrafos no piden cierto tipo de favores más el que aumenta las ventas. Obviamente Kumeko-chan niega todo esto, ya que el prota nunca haría eso. Pero el otro tipo, mientras la mira la trama, le dice que ella solo la contrató porque le interesa. Pero Kumeko-chan, casi chillando, le dice que ni le interesa a ella, que ni la mira. Aunque su amiga es una salvadota. Y le dice que sabe que está enamorado del prota. Le da esperanzas, diciéndole que si pasan mucho tiempo juntos, él se enamorará de ella. Un día, lleno de trabajo y estrés, está a punto de alargarse más. Las llamadas horas extras sin pago. El prota le dice a su asistente que se vaya. Él se quedará a chambear. Pero ella también está decidida a quedarse. Pero su trama hace comentar bien pinche pendejos. Los de ella solo dicen cochinadas. Así que mientras dice eso, sus trama piensa que si nunca ha pensado en hacerse un trabajo manual en el trabajo. Después de chambear un rato, el prota ve que Kumeko-chan tiene sueño y la manda a dormir. El prota al verla dormir no puede evitar pensar que se ve tan linda. Piensa que es una buena chica y que se esfuerza mucho, a pesar de ser medio torpe. Le gusta, pero lo que no le gusta es la voz de su trama, que dice pura pinche cochinada. Al ver que la voz de su trama se durmió, el prota se pone bien rojo. Es la primera vez que pasa la noche con una chica, y ahora que no hablan, por fin podrá mirarla de cerca. Al ver de cerca, piensa que podía capturar cualquier escena en sus fotos, pero al ver tal belleza, sabe que le falta un chingo. Piensa mejor y nunca ha besado a ninguna chica, y se acerca a ponerle unos besotes, aunque se arrepiente y no piensa hacer eso con alguien dormida. Y es descubierto por la trama de Kumeko-chan. Pero es raro, ¿no? Si ella está dormida, su trama también debería estarlo. Es decir, que ella pretende estar dormida, aunque el prota no sabe por qué verga hace eso ella. La trama le dice que obvio, ella espera que le plante unos besotes, y el prota se anima. Por fin le va a dar sus besos que tanto ansía Kumeko-chan. Pero Kumeko-chan le pega un cabezazo que manda al prota al inframundo, ya que pensó que para besar se tenía que aguantar la respiración, y llevaba media hora aguantando la respiración, la pobre. Otro día, están comiendo bien casuales hot dogs o como se diga en su pinche lugar, y la trama de Kumeko-chan empieza a hacer comentarios que no mames, me dan un chingo de risa. Como que ese hot dog es bien grande, no sabes si le va a caber toda la boca. Y sigue haciendo un montón de referencias cochinas. En esos momentos el prota se pregunta ¿por qué tiene que ser así la personalidad de su trama? Aunque le ofrece comida a sus demás compañeros, ellos no aceptan, ya que le tienen miedo a la presidenta, que llega y les dice que no hay excusa para que se vayan, ya que sabe su horario y todo. Pero todos se van. El prota le ofrece comer, pero ella lo rechaza contundentemente. Ella tiene una presencia aterradora, pero su trama dice que es su comida favorita. Es muy tímida para admitirlo, no tiene esa confianza todavía. Gracias a la voz de su trama, el prota no le asusta. Hasta le parte en pedazos el hot dog para que lo coma a gusto. Ahora sí, toca chambear en las fotos. Toca unas fotos en aguas termales, pero las pinches modelos no saben la de chambear y se quedan dormidas. Y la neta, la presidenta no quiere pedirle ningún favor a nadie, así que Kumeko-chan propone que modelen las dos. Y el prota lo confirma, diciendo que puede tomar las fotos sin que nadie sepa que son ella. Y todo está bien chido, la presidenta hasta se hace un nuevo peinado. El prota, todo un profesional, toma las fotos de los mejores ángulos, sin importarle que está en una pinche cascada. El prota se cae, pero de una manera bien chingona, al mero estilo de Rito Caídas Locas. Así que les voy a mostrar con un dibujo mío bien gráfico. El pinche prota cae sobre ella, se ha salvado por 4 almohadas. La presidenta solo se ríe de todo lo que pasó, y ahí le explican a la presidenta que si se comportara más así, no le tendrían miedo. Así que le toma un chingo de fotos, y la presidenta se comporta más amable y hasta sonríe con los demás.
Recomiendo suscribirte, ya que este año quiero llegar a los 10,000 suscriptores, así que me ayudarías mucho haciéndolo. Un día, el prota va por los informes de su nuevo trabajo, así que va a visitar al editor en jefe. Al buscarlo, escucha sonidos bien raros. Parece que el editor y la idol están haciendo cochinadas. El prota escucha que le dice que si sigue así, él lo pondrá en la portada la próxima semana. El día de la sesión, el prota está preocupado por lo que pasó, pero al final, él solo es un fotógrafo. No tiene derecho a juzgar nada de él. La sesión va bien, le toma varias fotos, que ni en pedo voy a poner porque me mandan al pinche inframundo. Que les recomiendo ver en el manga si quieren ver mucho fanservice. Kumeko-chan le lleva un cafecito para poder seguir, pero no está por ningún lado, así que el prota irá a buscarla, ya que piensa que se fugó con el pinche editor. El prota otra vez los encuentra hablando cochinadas, pero ve que en realidad la chica está de acuerdo y está a punto de irse, pero llega Kumeko-chan y se mete a la habitación como si nada. Y podemos ver que el pendejo del editor solo le estaba haciendo cosquillas en las patas. Que este panel refleja bien lo que pienso. El sueño del editor es tener una revista donde publica fotos de idol mientras les hace cosquillas, y así hacen unas fotos bien pinche chidas donde están riéndose y hasta el editor llora de la felicidad. Un día, mientras están haciendo como un escenario, aparece una chica nueva que no sé quién verga sea, pero todo se resume en este panel. Hace 3 semanas esta chica le fue a pedir chamba al prota. Esta chica se llama Amy-chan, pero no es solo porque busque chamba o le gusten las cámaras. Su objetivo es el amor, el puro y duro amor. Ella está bien enamorada de comer Kumeko-chan, mientras su trama quiere darle duro al prota. Y ahora en la chamba, el prota escucha que las tramas están luchando para ver quién dice más cochinadas, así que las dos se ponen a fantasear en medio de la chamba. Amy-chan es una idol, así que se puede imaginar que sucede todo mientras le toman fotos, que eso es muy japonés y es que eres conocedor del tema. Kumeko-chan piensa que todavía le falta mucho para alcanzarla, y ella se pone a fantasear que está bien enferma, y el prota le tiene que meter la medicina, esa que va por el fundillo, y se imagina que le mete toda la pastilla. El prota estaba viendo todas estas fantasías que se imaginaban las tramas, y por andar distraído le contestó de una manera normal a Kumeko-chan, y hasta se puso a chillar porque le habló diferente. Después de chillar, Kumeko-chan piensa que el prota es un pendejo, bueno, un tonto según ella, pero palabras más palabras menos. Se pone celosa, ya que desde que Amy-chan llegó se la pasa riendo como un menso y se pone hasta rojito, y cuando ella le habla se voltea, ni la ve, y se pone a reflexionar con un panel bien hermoso. Si acaso no le interesa nada de ella. Llega la presidenta a decirle al prota que vio a Kumeko-chan triste en el corredor, que corredor suena muy mal, y habla de por qué no la ve la cara, aunque el prota tiene unas ganas de decirle que su trama no deja de decir cochinada. Sabe que no hay manera de que le crean algo así. Él solo dice que es algo vergonzoso. Ellas piensan que le gusta, que sí le gusta, así que le dan ánimos para que le diga lo que siente y que la mire más a los ojos, que tenga contacto visual con esos pinches ojos de seductor. El prota ya en su casa se pone a pensar en lo que está pasando. Si tan solo no pudiera escuchar la voz de su trama, hasta se pone a practicar con las fotos y le dice sus sentimientos y que se case. El prota busca una solución, es concentrarse en otras cosas, cualquier cosa, pero que funcione. Se concentra tanto que hasta en blanco dejó los diálogos, como para darnos a entender que estaba tan concentrado que no escuchó ni verga, ni nosotros leemos ni verga. Solo piensa que no escucha las voces que la atormentan la mente. Y de la nada Kumeko-chan le dice que también lo quiere. Así se reúnen todos para comer, pero hay algo raro. El ambiente está en silencio. Es raro. El prota va a una sesión donde hay un chingo de trama, y si pasa lo que pensamos, ya no puede escuchar las voces. Ya pasaron 3 meses de que comenzaron a salir, y el prota se va a quedar a dormir en la casa de Kumeko. En esos 3 meses ya no ha escuchado voces que tanto le molestan. Esa noche la gozó como nunca. Se puso a ver todo lo que pudo, olió todo lo que podía oler, y todas las cochinadas que se nos ocurran. Hubo mucho, mucho sabroso, y hasta coloreado. Después de la noche mágica, el prota se pregunta por qué ya no escuchará las voces. En el invierno, un día muy ocupado para el prota, ya que hay un montón de chamba. En estos momentos estaría lleno de voces, si es que todavía las escuchara. En eso, la pinche trama de Kumeko-chan grita: escuchen todas, ya es suficiente. Todas se pusieron de acuerdo para no hablar frente del prota. Todo fue un plan de la trama de Kumeko-chan para que no se interpongan en su vida amorosa. Eso sí son amistades. Y el prota se pone feliz porque puede escucharlas un poco más, pero no.
El tiempo termina y por años ya no la escucha. Hasta tuvo una hija al prota, que al parecer ella puede escucharlas. Esperen, entonces heredó el poder. Creo que ya entendí. El día que dejó de oírlas era porque Comecuchan estaba embarazada y el poder fue cedido. Y el prota ahora les dice a la trama de Comecuchan que no le diga cochinadas a la niña. Hace mucho que no hay una despedida, así que vengo a despedirme como se debe. Muchas gracias por el video, dale like, suscríbete o lo que quieras. También coméntame acá abajo qué quieres ver.